muy buenos días. Nuevamente estamos aquí con nuestro programa de Toque de Queda. Hoy vamos a tener un tema súper especial y es sexo en adolescentes, sexualidad en adolescentes. Pero como el tiempo es oro, entonces nos vamos a ir a nuestra videocápsula del día de hoy. Gracias a Dios, fue una pesadilla. Una pesadilla. Ay, Dios. Oye, Nata, ¿sabías que en México cada año nacen aproximadamente 2 millones de personas? Wow, ¿en serio? Sí, mucha gente, ¿no? Sí. Y aproximadamente 30 niñas de cada 100 mujeres tienen hijos. ¿En serio? ¿Y entonces qué vamos a hacer? Pues vamos a hablar de sexo. ¿Seguro? De sexo seguro. Por eso, quédate con la mejor opción. Somos Toque de Queda Teatro. Tócate con el arte. Quédate con el teatro. Sexo seguro es lo que vamos a hablar el día de hoy, de sexo seguro. Y para hoy tenemos unos invitados súper especiales que son la secundaria de Brookfield. ¿Dónde están? Excelente, chicos, bienvenidos, gracias por estar acá. Y hoy tenemos precisamente a alguien que nos va a hablar de este tema que es tan espinoso para algunas de las personas y es precisamente de sexo.
Con nosotros está el día de hoy el doctor David Colmenares. Él es médico sexólogo. David, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Alejandro. Bienvenidos, chicos de la secundaria. El día de hoy acabamos de ver una cápsula donde hay dos personas jóvenes que están teniendo una pesadilla, pero esa pesadilla puede ser también una realidad, que es estar embarazados. Los adolescentes despiertan a su sexualidad de manera diferente. Entonces, una maestra puede tener en su salón adolescentes que estén sin ni siquiera ningún pensamiento sexual, pero en el mismo grupo tener adolescentes que tengan ese deseo sexual o ese despertar que muchas veces ellos no tienen idea de lo que está pasando en su cuerpo. Entonces, lo indicado en este caso es que se imparta en las escuelas educación sobre la sexualidad, pero esta educación de la sexualidad no es solamente la parte pornográfica de la sexualidad, sino el ejercer en ellos un derecho a saber acerca de sí mismos, acerca del sexo seguro, acerca de tener un sexo responsable y aparte para poder desarrollar el erotismo en cada una de estos chicos y estas chicas. Tocar temas sobre sexualidad en estudiantes de la secundaria, que son jóvenes que van entre los 12 años, los 16 o 17 años, es algo muy escabroso, puesto que la sociedad lo castiga demasiado. Y si vamos a los años 40, difícilmente se podía mencionar la palabra sexo en una escuela. Y entonces se le llamaba higiene. Y estas clases de higiene era una maestra o un maestro mostrando fotografías o imágenes de animales y de los órganos pélvicos de animales. Actualmente, la Secretaría de Educación Pública ha puesto en marcha programas para poder ir educando a los jóvenes y que tengan ellos mismos un saber de su cuerpo. Y pues acompañado de los medios de comunicación y teniendo en cuenta que los jóvenes están bastante, bastante adelantados en tecnología, poderlos guiar para que esos adelantos le lleguen a ellos con precisión y que ellos puedan despertar en este momento de sus vidas de manera responsable. Es difícil para un maestro o una maestra tener un grupo así, puesto que se van haciendo pequeños grupos en donde hay chicas que ni siquiera se interesan por el tema, pero hay otras chicas y chicos que lo platican en el mismo grupo y de repente pueden sentirse incómodos. Hablar de la educación de la sexualidad es enseñarle a los chicos a que existen, empezando, métodos anticonceptivos, para evitar esto que los personajes de la cápsula tuvieron como pesadilla. Y quisiera preguntarle a alguno de los chicos si alguna vez ha tenido algún sueño de un embarazo, sobre todo aquí que tenemos niñas. Nunca. Y aquí tampoco, ¿ves? Porque tenemos chicos y chicas que están apenas en su despertar de la sexualidad. Este despertar de la sexualidad no va de la mano con un acto sexual de tipo coital. Este despertar de la sexualidad es la atracción que existe entre las personas, bien sea entre personas de sexos complementarios, como es hombre-mujer, o la atracción entre mujer-mujer o hombre-hombre. Entonces, el despertar de ustedes es ese. Y por eso es tan importante que en las escuelas se promuevan esta clase de talleres para que
ustedes vayan haciendo las preguntas necesarias, que muchas veces los maestros que están involucrados en tantas cosas, en la física, la química, la matemática, la historia, meterles también esto es una responsabilidad más grande para ellos, y ellos tratan de hacer lo posible por asistir a sus alumnos, pero sin embargo son los especialistas en sexología quienes tienen que hablar de estos temas. En la República Mexicana existen muchas instituciones que imparten estas maestrías y que desarrollan profesionales para poder hablar con ustedes en su mismo vocabulario y llegarles y saberles orientar a ustedes. Creo, David, que has tocado un tema muy importante, y es precisamente cuando entran estos profesionales en temas como la sexualidad. Aquí lo importante sería entonces reeducar también a los adultos. ¿Qué podríamos hacer entonces para que padres y maestros se vincularan más precisamente con este tipo de temas, con los chicos, se involucraran y pudiesen hablarlos de manera más natural y fluida? Sí, es una excelente, excelente acotación la que has dicho, porque esto es un equipo lo que hay que hacer. El hablar sobre la sexualidad en jóvenes y adolescentes no es nada más de un profesional parado frente a un grupo, sino es todo un equipo que empieza desde pararte en una escuela y hablar primero con los directivos de la escuela, posteriormente citar a consejo de padres y representantes, y los primeros uno o dos talleres, dependiendo de la escuela y del nivel social y económico que tengan los papás, se habla con ellos en un taller donde básicamente se les explica que lo que tú vas a hablar frente a los adolescentes es algo con las palabras precisas, sin bromas, y aparte que ya en esta clase de talleres con los adolescentes se incluye una didáctica totalmente diferente a la didáctica que se utilizaba años atrás, que era el terrorismo de las, ponle tú, las enfermedades venéreas, ¿no? Entonces llegaban un cine de terror con un montón de imágenes horribles donde les decía, a ustedes les puede pasar, pero no se involucraban con ellos, no sabían qué era lo que ellos estaban sintiendo dentro de sí. Y ese terror, ese miedo que infundían en los alumnos, finalmente no dio resultado. Lo que da resultado actualmente es que se les enseña a ellos de una manera didáctica, por lo menos, cómo utilizar un preservativo. Y esa manera didáctica es desde tocar, saber cómo abrir un condón y tocarlo, pero tocarlo todos, chicas y chicos, tocarlo, saber qué es el látex, ajá, y saber qué es el látex les va a ayudar tanto para evitar un embarazo no deseado, pero también para evitar alguna enfermedad que sea de transmisión sexual. David, acabas de tratar de tocar un tema bastante importante. Aquí no estamos hablando solamente de embarazos, estamos hablando de las ETS, las enfermedades de transmisión sexual. En este caso, ¿qué pasa cuando una niña queda en embarazo y no hay apoyo ni por parte de sus padres, cuando estamos hablando que siempre dentro de nuestras familias están involucrando el hecho de que la niña es la que se cuida, la niña está libre de ir a tener relaciones sexuales con un chico, y a los chicos el papá le está diciendo, sea hombre, acuéstate con chicas, ten el mayor número de novias porque eso te hace un varón, te hace el hombre de la casa? Y cuando ya vemos que la niña es la que está en embarazo, ella es la del problema, porque ya no es ni siquiera, hablamos de responsabilidad, ella es la del problema, ella debe solucionarlo. Y cuando no hay embarazo, sino en este caso una enfermedad de transmisión sexual, ¿qué se puede hacer frente a eso? Bueno, volvemos al principio. Lo importante es el estar promoviendo la educación de la sexualidad con una sexualidad responsable.
y volvemos a un puntito atrás donde hablábamos que actualmente para todos estos métodos anticonceptivos se desarrollan técnicas didácticas para que ellos entiendan, no como una receta de cocina, sino que entiendan sobre de los métodos anticonceptivos lúdicamente, jugando con ellos. Y así se te va a quedar más, porque debemos de recordar que ellos vienen de una etapa de la infancia donde todo este constructo que ellos tienen social lo vienen aprendiendo jugando. Juegan a ser doctores, juegan a ser policías, juegan todo, a ser enfermeras. Entonces, o doctoras también. Y cuando tú tienes un problema de una chica que en vez de un embarazo lo que tiene es una enfermedad de transmisión sexual, actualmente la mayoría de las escuelas cuentan con un servicio médico y las chicas de ahorita son muy listas todas. Tengo aquí 6 chicas listas que lo primero que harían, aparte de comentárselo a alguna amiga de mucha confianza, es acudir a un servicio médico de la escuela y decir, tengo esta situación. Y en la escuela se le tomaría su atención médica. Pero acá no hay que estigmatizar a la chica que está teniendo ese problema por haber tenido un contacto sexual. Debe de ser manejado muy bien por el médico y finalmente darle una solución, porque para estas infecciones de transmisión sexual existen medicamentos para quitarlos, pero regresamos que cuando tú tienes una sexualidad responsable vas a evitar cualquiera de estas enfermedades de transmisión. Quisiera también meter un poquito aquí en el programa sobre el erotismo en las personas, que se ha perdido mucho y que las culturas orientales desarrollaban mucho esto del erotismo en las personas. Entonces estamos pensando que el encuentro sexual es solamente un pene introducido dentro de una vagina y no, es todo un acto de erotismo donde la persona se energetiza totalmente. Entonces, si partimos desde allí, el encuentro sexual de dos jóvenes que ellos están despertando a ello, debe de ser más que algo de culpas, debe de ser algo donde ellos, así como practican los jóvenes a cómo cambiar una llanta de una bicicleta o cómo desarmar un celular, pues están practicando cómo va a ser su vida futura sexual, y eso va a ayudar a tener mejores parejas y padres responsables. ¿Qué hacer ya cuando la educación está dada, cuando se les ha impartido los talleres, pero el chico y la chica quedan en embarazo, ya como pareja, y en este caso no ven qué hacer y deciden, desde su desconocimiento, solucionar el problema y no su responsabilidad con un aborto, por ejemplo? Bien, eso es lo indicado para este programa, que hablar del aborto es un tema muy, muy importante en las secundarias, ¿ok? Hablar del aborto es un derecho actualmente de los seres humanos aquí, y en la Ciudad de México existe una ley pro aborto, aunque existen muchas organizaciones que están en contra del aborto. Y entonces las chicas tienen el derecho de tener la información necesaria, tanto de qué sucedería si ella tuviera la decisión de tomar un aborto, porque es la decisión sobre su propio cuerpo, como las cosas que sucederían si ella tomara la decisión de tener un aborto de tipo clandestino o haciendo cantidades de cosas que agredirían su cuerpo. También lo que hay que hacer en este caso es orientar a los padres, orientar
tanto los padres de la chica como los padres del chico, y ver la dinámica familiar de estas dos personas, porque estamos en una época, estas niñas y estos jóvenes, que pueden tener dentro de sí ese sentimiento de amor en sí y de ese compromiso, porque no estamos hablando de que a los 18 años una persona va a poder tener un bebé. Una mujer puede tener un bebé desde que salen los óvulos de sus ovarios y se encuentran esos óvulos con un espermatozoide, entonces ella va a poder tener un bebé. Pero probablemente esa persona ya haya madurado lo suficiente y sea responsable. Eso es otro tema que es importante ver, porque pensamos que es un problema y muchas veces ellos aceptan esa responsabilidad. Sin embargo, cuando ellos están negados a tener a ese niño, tienen el derecho de saber que existen instituciones de la Secretaría de Salubridad que les debe de apoyar, sin juzgarlas. Bueno, vamos a hablar ya casi en estos últimos minutos de métodos anticonceptivos. ¿Qué tipo de métodos existen, además de la educación? Claro, métodos anticonceptivos existen muchos, Alejandro, y todo esto son impartidos en talleres a alumnos, pero lo más común y más fácil y frecuente son tanto los métodos de barrera como son los condones, que son de látex y que tienen toda una técnica para abrirlo. No es nada más ir a una farmacia y comprar un condón y a ver cómo me lo coloco. Y existen los métodos que son ya hormonales, que hay chicas que no es este grupo, que son mujeres muy jóvenes, pero hay chicas que ya los pueden empezar a utilizar. Y incluso hay chicas que los van utilizando para otras cuestiones, que son sus desarreglos hormonales, pero les sirven como protección. Entonces todos estos hormonales los van a poder consultar ellas con sus médicos ginecólogos, y allí las mamás tienen una gran carga en llevar a las chicas con un ginecólogo para que sea el método más adecuado. Pero antes de llegar a ese momento de llevarla al ginecólogo, la chica debe de sincerarse con su mamá y decir: mamá, estoy teniendo relaciones sexuales. Y eso es un paso muy importante, muy muy importante, que cuando enseñamos a los papás a tener esa apertura suficiente para poder escuchar a sus hijos, a los hijos se les va a hacer más sencillo y van a tener familias más funcionales. Entonces, básicamente son esos dos, los métodos de barrera, como son los condones. Existen condones masculinos de diferentes texturas, formas, tamaños, porque no todos los hombres tienen los penes que muestran se adaptarían a esos condones. Y existen los condones femeninos, que ojalá existiera por aquí algún otro programa después para mostrarles esta clase de condones. Yo creo que aquí lo más importante es ver cuál es la responsabilidad de los padres también, cómo están hablando, cómo se están comunicando precisamente con sus hijos. ¿Qué pasa con los hombres? Aquí en este momento, sí, digamos que la mujer puede tomar determinación y responsabilidad sobre su cuerpo. ¿Qué pasa con un hombre cuando el chico es el que quiere tener el bebé y la mamá no quiere hacerlo, la chica adolescente no quiere hacerlo? Wow, eso ya me ha tocado en mi consulta particular, y finalmente acabamos haciendo una pequeña dinámica con ambos, y las decisiones finalmente las van a tomar ellos dos, pero se hace una pequeña dinámica porque sí, el hombre también tiene derecho a opinar sobre de ese bebé que van a hacer. Pero quien lo trae en su vientre es la chica. Entonces,
La dinámica es sobre todo para ir buscando qué tanta fuerza hay en esa pareja en sí y qué tanta responsabilidad hay entre los dos para poder seguir adelante o de plano tener que aconsejarles tener una interrupción legal del embarazo. Ok, David, ya estamos entrando en los minutos finales. Sabemos que dictas conferencias en las escuelas. Si quieres puedes lanzar de una vez tu número telefónico para que te contacten, para que hablen contigo las personas que tienen dudas, que quieren ahondar más en el tema. ¿Dónde pueden comunicarse? Claro, yo tengo una empresa que es educación especializada en sexualidad, que se llama Educando Sex, y el número es el 55 27 10 45 14, y son talleres que se imparten a escuelas secundarias, sobre todo, y preparatorias, para la educación sobre la sexualidad. Y como te dije, lleva toda una estructura donde se contacta a los directivos y posteriormente a los padres. Se puede hacer unos pequeños sketch para poder ir haciendo pues más contacto entre los alumnos y los padres. Muy bien, chicos, ya lo saben, nosotros somos Toque de Queda, llevamos obras de teatro a todas las escuelas con todos los temas necesarios para cada uno de las inquietudes que tienen ustedes. Lo más importante aquí, lo que nos deja este programa, es la comunicación. ¿Cómo te comunicas tú con tus padres? ¿Cómo te comunicas con tus maestros? ¿Cómo te comunicas con tu pareja? Y lo más importante, ¿cómo te comunicas contigo? ¿Cómo te comunicas con tu cuerpo? Y a través de tu cuerpo, ¿qué es lo que realmente también proyectas? ¿Qué es lo que quieres proyectar? ¿Qué tipo de relaciones quieres tener con los demás? ¿Cuál es la relación que quieres tener con tu hijo, con tu hija? Para ti, papá, que nos estás viendo, para ti, maestro, con los estudiantes. Y para ti, chico y chica, si tienes ya un bebé, si tienes una bebita, ¿cuál es esa comunicación, esa responsabilidad que vas a generar de ahora en adelante con tus hijos? ¿Y cuál es la responsabilidad que vas a generar con tu cuerpo? ¿Cuál es la responsabilidad que vas a generar desde el diálogo con tus compañeros? Entonces ya saben, nosotros somos Toque de Queda Teatro, tócate con el arte, quédate con el teatro. Muchas gracias a la Escuela Broodfield por haber estado acá. ¿Dónde está la Escuela Broodfield? Comuníquense con nosotros, estamos dispuestos a ir a sus escuelas con todas las temáticas que a ustedes los inquietan. Somos Toque de Queda Teatro, tócate con el arte, quédate con el teatro. Somos creadores para soñadores. Nos vemos en un próximo programa. ¡Hasta la vista! ¡Adiós! Gracias.